Picchu es el monumento número uno del país, se puede decir el monumento ícono. Es la representación y la manifestación arquitectónica más lograda de los incas. Machu Picchu en realidad es un todo, porque es un sitio fundamentalmente ceremonial, al mismo tiempo administrativo, político y religioso. El turista, dentro de toda la información que se pone a disposición de ellos, sabe que tiene que llegar siempre portando ropa para lluvia y también estar preparado con ropa para el sol. Y dentro de ello estar portando incluso repelente, bloqueador solar, y básicamente venir con ropa que caracterice, por ejemplo, para venir al campo, porque Machu Picchu es un sitio de mucha aventura. Machu Picchu porque es un sitio muy agradable, hay que llegar con buena fe, con energías, y seguramente que de acá a un rato más incluso sale el sol y hasta la hervir y se va a convertirse en un día muy agradable. El ingreso a Machu Picchu para el turista extranjero es de 20 dólares. Adultos, estudiantes y niños pagan 10 dólares. En el caso del turismo nacional es 10 dólares, estudiantes 5 dólares. Y hay una promoción de ingreso para la gente local los días domingos que es libre. Terminando la visita a Machu Picchu, puedes tomar el ferrocarril y dirigirte hacia la cima de Ollantaytambo. A partir de Ollantaytambo tienes las opciones de hacer el recorrido del Valle Sagrado,